Cuba, Cuba, Cuba. Una forma de expresión de arte, no sé, que trae, que tiene muchas cosas, sentimientos, tinta, sangre, dolor. Bueno, soy el Alexis, alias Big Water, aquí en Barcelona. Empecé a tatuar en Santiago, Chile, en el estudio Vortex. Y ahora hay otro Vortex aquí en Barcelona. Bueno, primero he dibujado toda la vida igual. Ya, ¿no? He estado toda la vida dibujando y después me llamó la atención el tatu, eso, dibujar en la piel, que la gente conservara el dibujo en su piel para siempre, ¿no? Siempre dibujar desde pequeña y siempre me ha llamado la atención de pintarme la piel y que quede fijado, que no se vaya, que me gusta mucho que eso quede para siempre. Siempre se recordará a la persona que lo lleva, de quién se la ha hecho, el trato, la confianza también, porque si no tienes confianza no puedes está bien. Yo, I was a fiend before I became a teen. I melted microphones instead of cones of ice cream. Music orientated to when hip hop was originated. Fitted like pieces of puzzle. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? La disciplina a la hora de, pero en todas las artes, ¿no? En todas las ramas del arte, si quieres ser músico tienes que tocar mucho, si quieres ser escultor tienes que picar mucha piedra, romper muchas piezas. Aquí el problema es que no hay fallo, por eso el trabajo es mucho antes de en el papel, ¿no? La máquina es un trámite, ¿no? Es el final del trabajo. Es una responsabilidad súper grande. Eso con el tiempo lo vas entendiendo más, ¿no? Lo que significa, ya no para ti, sino para quien lo hace, ¿no? El momento en que tú hieres la piel y esa persona se deja, ¿no? Es un arte, me encanta el tatu, me gusta más desde que coincidí con Alexis, que cuanto más me interesaba por el tatuaje en sí, entonces me gustaba pero lo miraba. Todo lo que hemos hecho aquí no lo hemos curado nosotros, lo hemos hecho nosotros mismos, entonces yo creo que no, yo lo veo, cada día que lo veo entro aquí al estudio y me gusta verlo porque está todo hecho por nosotros, la pintura, el suelo, todos los detalles que veas aquí lo hemos hecho nosotros mismos. Entonces ya el estudio en sí tal como está hecho para mí ya es arte el estudio. Y luego creamos arte también. El estudio empecé haciendo todo el tema de diseño gráfico, la gráfica corporativa, las tarjetas, rótulos. Empezamos a hacer ilustraciones con Alexis, por ejemplo,
Este dibujo lo hicimos con Alexis. Y bueno, y le empezaron a gustar lo que hacía y quisieron cogerme de aprendiz también. Y nada, y ahora pues estoy un poco en ello, haciendo de aprendiz y haciendo las partes gráficas del estudio. Para mí un tatuaje siempre es una historia gráfica, digamos. Es marca un concepto, un significado, algo que ha pasado en tu vida y que quieres reflejarlo gráficamente, digamos. Diseñas algo y le pones empeño porque sabes que va a llevarlo la persona para toda la vida, y para eso diseñas con ganas porque es un dibujo que va a llevar una persona con orgullo, un dibujo tuyo. Siempre me lo he planteado como un trabajo, le he dedicado horas y le dedico horas aún en técnicas de dibujo y tratar de ver cosas nuevas, ¿no?, para aplicarlo al tatuaje. Y eso también pues me favorece más el trabajo, la gente lo ve y viene a verme y se pinta. Claro, nosotros aquí, aparte de hacer diseños de tatu y tal, de dibujo, nos fundamentamos, ¿no?, también. Le ponemos horas de dibujo, estudiamos anatomía para ver todas las partes del cuerpo y para hacer las figuras que tengan un sentido, ¿no? Todo el rollo, también tenemos los libros y libros de tipografías y rollos así. El Bosco es como ahí el primer surrealista, rollo de la escuela surrealista. Me gusta mucho tratar de aplicarla al tatuaje. Incluso tengo un cliente que se tatúa todo cosas de pintores y es como bien curioso, ¿no? Porque es algo que no se experimenta en los tatuajes. Y este es más o menos lo que le estaba aplicando al loco este que te hablo de los cuadros, ¿no? Las fotos de estos trabajos que son bastante particulares, ¿no? Que me gusta. Es como rollo Salvador Dalí mezclado con cosas de Escher, está muy bien. Bueno, hay mucha gente que se tatúa por catálogo, pero la idea del estudio así es que nosotros diseñamos, hacemos los diseños y más o menos la gente trae su idea y sabe que nosotros les vamos a hacer un dibujo a lo que ellos nos piden, ¿no? Más, otras que te gustan menos, pero siempre intentando dibujar a lo que la persona te pide. Y a mí me gusta mucho personalizar el tatuaje a cada persona, según cómo es la persona o como su aspecto y lo que me quiere expresar. Intento siempre pues todo eso, unirlo e intentar dibujar o diseñar algo para él. O sea, aquí va cerrado así. Claro. Igual. Aquí. No aquí. El proceso de estos meses. Es una historia. A diferencia de otros estudios que tenemos, nosotros somos más cercanos, ¿sabes? Como somos de barrio, somos chavales que nos hemos creado aquí, no como en otros estudios que los tatuadores son de fuera, que si son de aquí, que si son de allá, y no hay mucha relación con el cliente más que la que tienes para tatuarte. Aquí en cambio tenemos trato más de amistad, también porque se da, ¿no? Somos personas que llevamos aquí toda la vida y claro, nos conocen y es otro trato diferente. También nos gusta a nosotros que sea así.
de boca en boca y ahora cada vez más. O sea, van viniendo gente que pasan. Antes, pues mira, nos lo currábamos con nosotros, con los amigos, moverse, atraer gente. Ahora ya la gente viene sola, gracias a Dios ya. Sí, lo evitamos para que intente cada persona que lleve su tatu único, ¿me entiendes? Que traigan su idea, pues se trabaja sobre su idea. Se puede variar un poco porque hay gente que viene con una idea pues que la ve, pero que luego plasmada en la piel no queda igual. Entonces nosotros tratamos más o menos de guiarlo, pero siempre trabajando sobre su idea. Cuando vienen, por ejemplo, aquí que dicen, oye, mira, es que me quiero tatuar, no sé qué hacerme, no sé qué, siempre, yo, por ejemplo, siempre intento guiarlos y decirles, mira, ¿por qué no te sientas? Te miras bien, algo que te implique, algo que tenga que ver contigo, y luego pues buscamos aquí en el catálogo algo que te guste y lo unimos para que tenga algo que ver contigo. No, he visto esto, me gusta, y me lo tatúo. No, busca algo que tenga un significado. Así el tatu te gustará más, por lo menos es lo que pienso yo, le dará más valor. Es importante que los animales nunca nos parezcamos al hombre en ningún sentido. Primero, todo lo que camina sobre dos patas es un enemigo. Segundo, todo lo que camina a cuatro patas o tenga alas es un amigo. Hombre, puedo por estética y también el significado que tiene. Porque cuando yo me fui de casa, las pasé putas. Y la carpa es un símbolo como de paciencia, ¿no? En el tatu japonés. De mucha paciencia, ¿sabes? La carpa tatuada hacia arriba. Y fue jodido. He estado buscando un dragón muy tipo oriental. Algo que me aportara, la verdad, y son los que daban fuerza. Bueno, he tenido que buscarlo. He visto bastantes, pero nunca me han gustado. Hasta que he encontrado este, he tenido que ir buscando. Pero bueno, al final lo he encontrado y con ayuda del tatuador, pues si hemos podido hacer algo. Diseño mano alzada. Esto se lo hago casi siempre a mis colegas, solo a mis hermanos. Porque ya saben más o menos cómo trabajo y saben el estilo que tengo, y entonces ya más o menos saben a lo que vienen. Entonces tampoco se lo hago a cualquier persona. Pues nada, lo que me inspiró a hacerme esto en el brazo fue que tiene su significado, porque en mi barrio pues el apodo mío es el pájaro. Pájaro Wiza. Entonces pues es un ala que me representa pues que lo que soy, ¿no? Y nada, es como una especie de armadura. Y esto es un micro antiguo. Representa también el micro porque me gusta mucho el cante de rap y eso. Me gustaba la lagartija y le pusimos unas flores. Y luego me hizo estas estrellas. Como amiga, pues me las hizo ella. Hay que ir a otro sitio. Lo que diga la gente me da lo mismo, me interesa a mí. Que a mí me gusta y ya está. Erika es mi cuñada y este fue el primer tatuaje que hizo ella después de liarse con todo. Normalmente son todos dibujos hechos o por mi hermano o por ella. Se sienten cosas. Por ejemplo, este es el símbolo de San Patricio, que es el día que yo nací, el patrón de Irlanda. Por eso el verde, ¿no? Sí, el trébol. Luego este es el día 17, que es el día de mi cumpleaños y el de mi hija. Y luego las rosas son fondos que hemos ido cogiendo. Y la calavera y... Todo tiene una significación, por lo menos los que tengo yo. Son todos de ese tema. Dolor. Bueno, dolor, pero a ver, se puede soportar. Y cuando es una cosa que la sientes tú para ti, es una cosa que es para ti. Es que a mí me gusta, ¿no? Dolerme me duele, me pica, pero me gusta. Me gusta notarlo, ¿sabes? Cuando me tatúan, me gusta. Para mí, pero me gusta que la gente lo mire y que disfrute, ¿sabes? Viendo lo que le guste.
le da como más sensualidad, ¿sabes?, al cuerpo. Es el cuerpo ya es bello en sí, pues le das más, como que lo realzas más, ¿sabes? Que te sientas tú reflejado en eso. Para mí el arte del tatuaje es eso, aparte del que del artista, ¿no? El que pincha, ¿no?, en la piel. Pero el arte del tatuaje es eso, movidas tuyas personales que has tenido en la vida y historias. Eso es el tatuaje, para mí. Pues es el símbolo de los tatus, dicen. De las tres de la madurez. Sí. De la polinesia. Eso en polinesia se lo hacen a los chavales cuando están maduros de cuerpo. Les tatúan las rosas de Borneo. Una forma de vida también. Cambiar, Me gustan, cada uno tiene un significado y en cada momento en que me he tatuado pues ha sido por una razón especial, ¿sabes? O sea que siempre es un recuerdo cada uno que llevo. Mira, aquí tengo el nombre de mi niña, esto está hecho a la vieja escuela, ¿sabes? ¿Esa quién es? Mi hija. Como este es un dibujo que hizo ella y me lo repasaron, así tal como lo dibujé yo en la piel. Con 5 años, pone papá, una flor y un sol. O sea, iba sin estas letras. Que pues después, por una serie de cosas, pues ya me puse lo que ves aquí. Que significa que la reina de los hombres, las mujeres, un twin. Pues nada, pues aquí tenemos el tatuaje de mi madre, que me lo hice porque la mujer falleció. Y vaya, la carita que tenía le quedaba muy... Bueno, que la foto quedaba fenomenal. Y nada, lo llamé a la Erika y tal, y sí, me lo hizo. Y ya ves tú, que el tatuaje ha quedado que te caga. La gente le ha gustado y a mi familia le ha gustado más todavía. Con eso esperaban que me iba a hacer esto de mi madre. Y nada, encarnación. Y nada, tío, pues a ver si... Pues que ya ven, el corazón, lo que le falló a ella, ahí me lo he hecho yo. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you. La limpieza de las piezas empieza, se deja en una bandeja con un líquido llamado el pentadiol, que es un antibacteriano y también antiviral, ¿sabes? Es un líquido especial, se usa para dejar el material médico y hace una bandeja. Después lo pasas por ultrasonido, que es para quitarle lo que es toda la tinta y la sangre. Y finalmente lo sellas y lo metes en el autoclave, que ya es el proceso final. Ya está. No sé, yo creo que el tatuaje siempre ha estado ahí, ¿no? Ahora es como que tiene un poco más de aceptación hacia la gente old school, ¿no? No está tan mirado como la gente que ha estado en la cárcel o gente que ha estado ahí en la milicia, ¿no? Ahora está más asociado a, no sé, todas las personas se tatúan, ¿no? Hoy en día casi todos llevan tatuos y moda, piercing y todo este rollo, ¿no? Tienen más público, la gente se abre más, ¿sabes? A escuchar, ¿no?, las ideas de un tatuador y tal. Normalmente empiezas con uno y dices no te vas a hacer más, pero si realmente te gustan y acabas haciéndote otro y se te ocurren nuevas ideas que quieres plasmar y acabas haciéndote más de uno. Porque los 80 yo creo que es la última generación de gente que crecimos un poco más en la calle y no tanto en una habitación con ordenadores y con... A mí es personal porque si te fijas además cuando voy vestido no se ve ninguno, todos los llevo para mí. Lo underground, como yo le llamo, que siempre empezamos por esa gente, ¿no? Son quien te busca, pues me quiero hacer tal. Y si es más que te dicen, mira, yo tengo esta idea y quiero que tú lo plasmes, ¿no? Y ese encuentro con la persona es lo que mola, ¿no? El sentido de que su idea pasa a ser tuya y, no sé, es una conversación ahí, igual. No sé, como que te sientes fuerte, ¿no? Te sientes protegido a la hora de llevar una inscripción que para ti es, no sé, que tiene un significado, ¿no? Bueno, siempre marca una época, ¿no? Siempre... Esas son las dos caras, ¿no?
Me falta la inscripción, el amor y la muerte, ¿no? Los indios, como provenimos de allí nosotros, tú eres un indio americano, esta es mi sobrina, ¿vale? Que está la hija de mi hermano, que me la tatuó así como una india amazónica, sin representativo. Bueno, falta por acabar, ¿no? Estas son las iniciales del estudio, Vortex, VTX. ¿Este, el de la cara loca? Bueno, ese me lo hice un día ahí porque me enfadé con una novia que tenía. Dije, vamos a tatuar la mano ya, y radical total. Me importa el mundo una mierda, me tatúo la mano. Estos son los antiguos, los primeros que me hice. Esto es estética, ya. Pero este tiene su significado, porque cada uno de los clavos es uno de mis hermanos, ¿entendido? ¿No? Y estoy ahí yo también, mi inicial. Es un old school. Aquí tiene un rollo de Escher, que es uno de mis dibujantes favoritos, ¿no? Un poco las calaveras, que me gustan mucho. Este me lo hice, esa parte de este de aquí, y son unas caras maoríes que pienso que de ahí es el inicio del tatuaje, y son el dios del sol, y para mí creo que el sol es mi religión, porque sin sol no habría nada, ¿no? Nosotros no estaríamos, no habría plantas, no habría nada. Pero no te dan clases de lo que puede ser esencial para poderte comunicar con los demás, el respeto, y pienso que pues que mejor para representarlo que se vea que por dentro somos máquinas. Y bueno, y el de la barriga, pues es en recuerdo a un amigo mío que falleció, y pienso que un corazón, pues, de luto. Dolor. Son agujas, ¿no? Son agujas que te van inyectando tinta ahí en la piel. Es que no sé cómo explicarlo bien. Para mí es algo como mágico, ¿no? Ver ahí la sangre, la tinta. Es como la gente sufre su tatuaje, pero aún así le gusta. Para mí es eso, es como una fuerza y una forma artística underground pro. Ahora sí, lleva ya en auge como 4 o 5 años que está más de moda. Pero eso también es bueno, porque así la gente también cambia de manera de pensar hacia la gente que se tatúa o va tatuada, y se tienen que amoldar, tienen que abrir su cabeza. Que es bueno que sea una moda, que se acostumbre todo el mundo a que cada uno vaya como quiera o haga lo que quiera.